Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Ya listos? Bueno, les mandé un archivo que tiene unas hojas para ver si lo podemos ocupar en esta sesión. Bueno, le vamos pues a continuar con lo que estábamos viendo. Miren, el curso ah, prácticamente estamos ya a vísperas de terminar, termina mañana, ¿verdad? Sería muy importante que no faltara, ¿verdad? Eh, al menos para completar la sesión. Vamos a ver lo que es... Eh, lo que falta es tablas dinámicas. Eh, falta una cosilla de campos calculados y filtros Y también vamos a ver lo que son los gráficos dinámicos. Y van a ver también que es bien útil para armar el, el resumen, ver, del reporte. Entonces, eh, acá si ustedes miran, y les voy a, les voy a colocar esto acá, eh, de lo que estamos hablando, eh, de esta situación. <coughs> Y el reporte es algo parecido a esto, mira. ¿Verdad? Entonces eh, vas, a, vas a poder hacer esto, ¿verdad? Ya mañana vas a poder, bueno, de hecho, lo que son tablas dinámicas ya las pueden hacer. El gráfico no cuesta. Eh, solo es de distribuir bien información y conectar los, los sliders y pues ahí tienen ya su reporte, ¿verdad? Pueden tener varios reportes. Acá recuerden que el espacio es bien vital, ¿verdad? Pueden tener la mitad en una página, reporte, y le pueden poner uno o reporte dos, y ahí pueden ustedes colocar. Si se dan cuenta, entonces, eh, veamos acá, vamos a continuar con lo que es eh, esta parte de eh, campo y elemento calculado. Ayer vimos lo que eran los campos y vimos lo que eran los filtros también. Eh, aquí está, eh, los filtros, este, el amarillo. Ah, bueno, el, el que está. Vimos los filtros. Eh, tablas dinámicas. Eh, campos. Y pues ahí. Hoy vamos a terminar de ver esto. Entonces, para eso eh, les mandé un archivo que se llama. En sí, gráfico, ¿verdad? Pero el problema es que acá tenemos tres hojas. Entonces vamos a trabajar con esta hoja, mira, la de movimientos. Esta hoja de movimientos es así, mira. Si le pones autofiltro a, a la hoja, tiene dos sucursales, sucursal A o B. Tiene eh, los meses, ¿verdad? No es fecha, son los meses y tiene en los conceptos, tiene entrada, salida y cantidades, ¿verdad? Son cantidades de productos. Entonces, eh, ayer habíamos visto de que si yo a la cantidad de productos, ah, digamos, por decir algo, le voy a hacer un campo calculado, ah, lo voy a hacer en la. En la tabla dinámica, no en la data. Entonces, esta hoja, lo más razonable sería convertir en tabla. Control Q. ¿verdad? O sea, no es necesario convertirla en tabla, pero eh, habíamos dicho que sí, por si agregamos algo. Ahora, Control Q y le vamos a poner movimientos. Así como se llama la, la hoja, le vamos a poner a la tabla. ¿Tiene encabezado? Sí. Y se va a llamar arriba, mira, donde dice tabla, le voy a poner Movi en dos, en mayúscula. Movimientos. Vale. Ok. Y la tabla, si quieres, le das un formato. Entonces, eh, acá. Pues, este es un formato de tabla, ¿verdad? Vamos a poner la hoja, la, la tabla dinámica aquí, mira, a la par, para que te, te fijes. Bueno, eh, insertar <coughs> tabla dinámica. Y le vamos a decir que en esta hoja, y acá. Para tener la data es pequeña, ¿no? no vamos a llenarnos de tantas hojas. Bueno, mira, los campos, pues son pocos, ¿verdad? En este caso, digamos que yo quiero saber los movimientos por sucursal, es eh, sucursal en filas. Si quiero ver los meses, los meses a columna y te van a salir largos. Si no los pasas a fila y te sale así, tipo reporte, mira. Pero digamos que eh, solo necesito saber. Eh, los movimientos. Entonces, los movimientos son dos, mira. Te das cuenta, es sucursal eh, A y B tienen movimiento de entrada y salida. Si lo quieres pasar para acá, perfecto, ya está en forma tabular, ¿verdad? Entrada y salida. Bueno, eh, vamos a poner aquí. Entrada y salida y las cantidades. Vale. Bueno, ok. Esto, ya habíamos visto que le das dos clics y te sale. Eh, te sale lo que es el formato de número mira a qué me refiero con esto formato de número es si le das clic así este mismo es el que está arriba en el menú acá en formato de número y donde le vas, a, vas a configurar la cómo se van a ver o los tipos de elementos que van a estar en cada celda verdad o sea pues, Números enteros, decimales, dinero, fecha larga, corta, texto, personalizar, etc. Ese formato de número. Y también acá, el formato de número. ¿verdad? Pero también acá en la configuración del valor lo puedes sacar acá. ¿verdad? Configurar el valor. Es lo mismo. Este, por defavor es la operación suma. Y arriba le puedes poner el nombre del campo. ¿verdad? En este caso, solo cantidad. Si no te deja, ya sabes que le tienes que poner un punto al final. Cantidad, mira, el nombre de la etiqueta, si quieres se la quita. Bueno, se la puedes quitar. ¿Verdad? Bueno, eh, ahora, acá uh, le puedes poner así, ¿ve? sucursales, ¿verdad? Su. o mo... movimiento sucursal, movimiento sucursal. bueno pero entonces esto le voy a hacer un campo calculado le voy a sacar el, el 5% a, a la cantidad es okay. un pequeño repaso ¿verdad? añadir tabla dinámica okay. aquí ve análisis tabla dinámica campos de elementos calculados fíjate bien campo calculado el campo calculado le voy a poner acá <coughs> comisión un ejemplo verdad Vaya, entonces la comisión... O hagamos de esto, mira. Stock mínimo. El stock mínimo va a ser el 10%. Va, el stock mínimo va a ser el 10% de la cantidad, mira. De la cantidad. Stock arriba es el nombre del campo calculado. Si le digo sumar, lo que va a hacer es que este campo calculado lo va a sumar al área de campo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer hasta que lo configure, ¿ok? Entonces vengo yo y me pongo en cantidad y le digo que va a ser cantidad por el 10%. Ya, el campo calculado es el 10% de la cantidad. Y ahora le doy eh, sumar, que es agregar el campo y aceptar. Entonces, acá le doy F2 y solo le pongo stock mínimo. Si no te deja, ya sabes que le puedes poner un punto al final. Vaya. Vale. Entonces acá, mira. Acá tienes el campo calculado. y está. Pero no lo tienes en la tabla. Vaya, vale. Sin embargo, ya está. Ahora, si quieres entrar esto, marcas así y lo centras. Ok. Eh, estos que están acá, lo que dice entrada y lo que dice salida, eh, está físicamente, mira, está físicamente en la tabla, pero está en forma de columna. ¿Qué quiere decir? Que yo, eh, para la sucursal A en enero, puedo tener movimientos de entrada y movimientos de salida, varios. ¿Ya? Porque si yo tengo del uno en adelante. Entonces, en este concepto, yo voy a aglutinar entrada y salida. Esto se llama, esto que está acá, se llama elemento elemento entonces los campos se hacen así columna y los elementos se hacen eh, fila ya ya vamos a ver cómo se hace un elemento bueno entonces ahorita tenemos por decir algo el 10% si lo quieres reducir solo estás viendo lo, los el eh, campo de sucursal no estás viendo el campo de concepto verdad entonces concepto lo he puesto como elemento. Sin embargo. Yo lo puedo pasar concepto como. ¿Verdad? Como uh, columna. Aquí está. ¿ve? Un concepto. Dos conceptos. Y en stock va a ser igual. ¿ve? Un concepto. Y un concepto. Pero lo vamos a dejar como elemento calculado. Ahorita. Ok. No como elemento calculado. Sino que. Eh, ni como elemento. Sino que simple y sencillamente. Está. El campo concepto en filas eh, y está abajo de sucursal. Pero si yo lo paso arriba, cambia todo. Mira. Bueno. Vaya, ahora eh, vamos a ver. Así hacemos un campo calculado. Okay. <coughs> Hoy vamos a ver lo que es un elemento calculado. Los elementos calculados van en línea, lineal. Por ejemplo, entrada. Y salida, la diferencia de esos, digamos que sería saldo. Entonces, yo no voy, no voy a tener otro concepto que diga aquí saldo, porque no lo necesito. Ahora, sea aquí, saldo. Saldo no lo necesito ahorita, sino que solo va a ser un, un simple cálculo en la tabla dinámica. Bueno, venimos y seleccionamos la tabla dinámica y vamos a. Irnos al mismo lugar, pero le vamos a dar acá en elemento calculado. Mira, elemento calculado. ¿eh? A donde calculamos el campo, pero es el segundo. Dice elemento. El elemento calculado ya te sale diferente la, la cosa de la tabla. Mira, este. Vale. El elemento calculado se va a llamar arriba. te vamos a poner el nombre y se va a llamar saldo. ¿Verdad? O diferencia, como querrás. Saldo, le voy a poner entrada, salida y eh, saldo. Venís y ese elemento tiene, ¿cómo va a estar conformado? Ahí tienes la fórmula, quitas ese cero. Ese elemento va a estar conformado por eh, la resta de los elementos, ¿verdad? Entonces, los elementos. A veces si no te salen acá, acá no te sale mira acá y no te salen ningún elemento, ni entrada ni salida. Entonces, cuando no te salen así, el, el elemento que vas a crear lo va a crear en primer nivel. Te vas a dar cuenta. En primer nivel. ¿Qué sería primer nivel? Al mismo nivel de sucursal A o B. Pero no es eso lo que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en un elemento. ¿verdad? O sea, si elegís la tabla dinámica, lo vas a crear a nivel de sucursal B, A o B. Y yo podría haber puesto ahí diferencia entre A y B, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer esto para que veas. Clica aquí y el evento calculado. Entonces, al darle clic a los conceptos, me habilita los campos y me habilita los conceptos. Si te dabas cuenta, antes decía conceptos aquí, supusal A y B. Ahora ya estoy en segundo nivel, mira. O sea, en otras palabras, estoy haciendo los conceptos del campo segundo, que es este, el campo concepto. Vaya, es lo que quiero. Ahí le voy a poner saldo. Y ese está hecho de la siguiente manera. Las entradas, clic, mira, en el elemento, porque vas a trabajar con los elementos, no con los campos. Clic en entrada, mira, menos Dos clics en salida. Le da sumar. Y ese elemento se fue a, lo, a la parte de elementos. Se oculta, pero está seguro que ahí va. Y mira lo que va a pasar ahorita. Van a aparecer. ¿verdad? En la tabla no va a aparecer el elemento. Pero el elemento está en concepto, adentro del concepto. Pero está acá. Y obviamente eh, lleva su cálculo, ¿verdad? Entonces, eh, el cálculo es este: ¿ve? entrada menos salida. Y ahí está el elemento calculado. ¿Está? Ese elemento está a nivel de, de lo que es el campo concepto. Ahora, fíjate bien: si yo elijo la tabla dinámica, en primer, si la elijo solo a ella, estoy trabajando en primer, en primer por decir algo categoría, primeros campos. Me vengo otra vez a campos y elementos calculados. Acá le digo elemento y acá me va a salir el elemento A, sucursal A y el elemento sucursal B. Si ahí le digo le puedo poner así, mira, diferen diferencia A A Guión B. Entonces vengo y la diferencia A B sería así. ejemplo, ¿verdad? La sucursal A menos la sucursal B. Por decir algo, ¿verdad? Entonces acá yo vamos a ver si me deja hacer el cálculo que está. ¿verdad? He hecho un, un nuevo elemento a nivel primero de eh, superior, por decir algo, ¿verdad? Y el otro elemento, que es saldo, está a nivel de el campo concepto. Entonces, a, acá así se así vas a trabajar. En este caso, los campos calculados están aquí. Y bien <laughs> lo voy a marcar en amarillo. Eso es un campo calculado y los elementos calculados los voy a marcar también en otro color en verde, ese es un elemento calculado. Ojo, pero también este que está acá es un elemento calculado, mira, La diferencia A y B. ¿Estamos? Entonces, en este elemento calculados eh, eh, de, eh. no es que dependan de sucursal, sino que el, al, el, el campo concepto tiene eh, en su interior dos. Esto eh, es un vector, es un vector, mira. Y a esto se refiere. Es como que aquí ponga saldo, ya vas a ver. Saldo. Si yo aquí al campo, lo que hice en la tabla dinámica es agregar este elemento dentro del de vector. ¿Estamos? Entonces, campo es todo, es concepto. Campo es todo esto, ¿verdad? Y elemento es lo que lo conforma cuando el campo tiene varios conceptos. Por ejemplo, ya habíamos dicho que el volado de contabilidad, ¿verdad? Este. Eh, por ejemplo, uh, si pones aquí bodega, mira, pones bodega, el campo bodega, ¿verdad? Pones el campo bodega y tenés eh, la bodega A, B y C. Y así se van a, super, a, a repetir: A, B o C. Entonces, el campo bodega es uno, pero este está categorizado y tiene tres elementos mira, ahí está ahora, las vacías, ya sabes por qué te salen vacías entonces si yo vengo y le doy a esto acepta, actualizar mira lo que va a pasar, vamos a ver si me permite agarrar el campo, aquí está, mira bodega, mira, entonces si yo quito el, el, el concepto mira, el concepto de acá me van a quedar la sucursal A y B, que son campos físicos o sea, en el fondo es un campo, pero tiene diferentes datos. O sea, tiene dos, A y B. Por lo tanto, yo puedo hacer un concepto, que es crear otro, otro elemento dentro del de, eh, eh, campo sucursal. Vaya. Por ejemplo, si yo acá pongo bodega, abajo de sucursal, tengo, bueno, en blanco ya sabes por qué salen en blanco, ¿verdad? pero yo tengo bodega A. B, C, y yo quiero poner eh, la suma de las tres, la suma de las tres bodegas, ¿verdad? Un ejemplo, pues porque también la suma de las tres bodegas, o sea, abajo te da el subtotal, pero yo quiero poner la suma de las tres bodegas, entonces hago un elemento, acá Y tendría que ser a nivel de categoría, por eso le doy clic a este, calcam. Si le doy clic a la tabla dinámica, elijo. La primera categoría. Entonces vengo yo y le digo acá, me pongo en el elemento de la tabla dinámica, analizar, tabla dinámica y elemento. Y acá en el elemento podría ser que se llame A, B, C. Esa es la suma, ¿verdad? Entonces vengo y le digo que eh, el elemento va a ser la A más la B más la C. Y sumar y agregar. Y aquí está, mira. Y el elemento es las tres categorías. Entonces los elementos te van a servir a veces porque las categorías eh, son diferentes, ¿verdad? Entonces ya tenemos acá dos elementos, mira. Y de igual manera, eh, si, lo haces, <coughs> si lo haces a primera categoría, puedes venir y digamos que quitas sucursal, mira, quitas sucursal. Y tenés el, el elemento, ya pasó a primer nivel, claro, porque no hay otro campo ¿verdad? ¿Ya? entonces venís y ¿cómo haces para borrar un elemento? bueno recordá que los elementos al menos este, A, B más C eh, no está acá, porque acá no vas, a poner, no vas a poder tener la suma entonces vas a tener que hacer un cálculo bueno vale. venís y borrar elementos ¿ok? entras al mismo lugar donde los pusiste y cuando le das clic acá, estás en el elemento. Le das clic acá, te van a salir el elemento A, B más C. Y le das eliminar. Vaya, acá si cambias la, la, la fórmula, lo modificas, ¿verdad? Yo lo voy a eliminar. Ahí está. Es más, voy a también eliminar el campo de bodega porque no me funciona. Y le das actualizar a la tabla dinámica. Vaya. Entonces la tabla dinámica, si yo le pongo sucursal. Voy a tener el elemento, pero calculado. Bueno, el elemento está en concepto ahora. Voy a borrar el elemento este, mira. Sucursal A más B. A menos B. Entonces vengo a eh, analizar. elemento. Lo busco acá. ¿verdad? Y le digo eliminar y aceptar. Ya se fue el elemento. Pero tengo el de saldo tengo el de saldo entonces acá es cuestión de es cuestión de, or, de ordenar verdad pero este acá ya lo si ya lo tienes así bueno pues entrada salida lo que puedes lo que puedes hacer es que le puedes poner acá uh, un número para que te lo ordene ¿verdad? Eh, lo que pasa es que eh, acá ese el saldo tendría que llamarse diferente le puedo poner eh, para que quede abajo el elemento lo voy a modificar mira y el elemento que voy a modificar es saldo ok ahí lo puedo borrar o lo puedo eliminar como como como, como quiera entonces vengo yo y le digo que eh, lo voy a Ah, bueno, espérate, acá no, 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 ya me acordé. Esto está aquí, mira, no es un elemento, es que yo lo he puesto acá. ¿Ve? Ok, entonces ahorita actualizo la tabla dinámica y acá no hay el elemento. Si lo quieres calcular, ya sabes, ¿Para ¿Qué va a ser así? Elemento, ¿verdad? Pero tienes que colocarte acá, abajo en el elemento y acá sería... Diferencia eh, y conformo sería entrada menos salida, y ahí está diferencia, vale, y acá. Eh... Como te digo, debe, depende, lo ordenás y haces tú. Bueno, eh, acá está cómo vamos a calcular entonces los ele elementos, ¿verdad? Elementos calculados. En, en, en la parte del elemento calculado, lo que más me queda por decirte es que tienes que saber conformar la fórmula. ¿sabes, ¿verdad? ¿verdad? Entonces tienes que saber conformar la fórmula. De ahí para allá, pues no hay mayor dato. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, estamos. Entonces, vaya, miren, voy a poner esto, mira. Es una base de datos de pedidos. Esta, se va a trabajar en pedidos. Aquí lo que me interesa es esto, mira. Los campos amarillos, mira. El campo, el campo amarillo, mira campo amarillo dice fecha de pedido y dice fecha de despacho, o sea, en una fecha y es una fecha completa, mira. Si, si te das cuenta, la fecha completa tiene el año 21 y 22, mira, y tiene eh, mes y el mes tiene los días, mira. o sea, es una base de datos de día con fecha, sí, completa, día, mes y año, día, mes y año, eh, tiene los pedidos y tiene el despacho. Entonces, esta, esta base de datos, es, bueno, este... Este es una fuente de datos, no es una base de datos. Este es una fuente de datos. Ahorita es un rango de datos en forma tabular. Mira, es un rango de datos en forma tabular. Ok, eh, digamos que cumple con las especificaciones mínimas que no tiene espacios en blanco, tiene cabeceras y está para abajo. Ok, puedo hacerlo tabla dinámica. Le voy a dar control Q y le voy a poner como nombre a esta tabla dinámica. Tiene encabezados y le voy a poner. Arriba que se llama pedidos. Pedidos. Mira. Con mayúscula. Pedidos. Ok. Y la, esta tabla se llama pedidos. ¿Estamos? Entonces, cuando yo la necesite, le voy a decir eh, pedidos. Ay. Ok. Y la voy a poner acá. Mira. Voy a trabajar. Hoy voy a trabajar acá. A la par. Okay. Me ubico aquí, mira. Insertar. Tabla dinámica. Clic ahí y aquí le digo que se llama pedidos. Esa se, se llama la tabla y que la quiero en ese lugar y aceptar. Y ya me la pone. Ahí está. Esta es la tabla que se llama pedidos. Vaya, ok. Eh, si te das cuenta, eh, me sale más fácil ver la tabla acá. Vaya, tiene país. Por lo tanto, voy a poner país en fila y tiene tres países. El Salvador, Guatemala, Honduras. Ok, como es de pedidos, ¿verdad? Este, eh, realmente no me interesan los clientes, son muchos. Y este pedido tiene... Uh, y tiene eh, lo que es alguna parte, el precio. Aquí está, el precio. Y valores. Va. Entonces, si a mí me dicen, mire, quiero ver cuánto pidió cada país, ahí está. Ahora, mira acá. Clic en el campo, configuración, y me voy a ir a formato número. Clic en formato número, te van a salir estas cosas. Para que le pongas números. Entonces, yo le voy a poner al campo... De precio, porque es el que solicité, y le voy a poner a moneda. ¿verdad? Y aquí te dice con cuántos decimales, y ahí te dice, bueno, eso ya lo vimos. Acá te dice qué tipo de formato, si quieres que el negativo en rojo, etcétera, etcétera. Y clic. Aceptar y aceptar. Ese es el formato de moneda, ¿verdad? Antes lo, lo marcamos y veníamos a inicio, y aquí. Hoy no, hoy directo del campo. Aquí ve. Y eso es el, el tema este, mira Valores pues. ¿Vale? El de valores. Ese. Bueno, sale un poco raro. ¿Vale? Y ese es el de valores. ¿Vale? Entonces, venís y lo hacemos un poco más grande porque estamos trabajando con tablas dinámicas. Ya la data no me interesa tanto. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, acá ya tengo mi data mínima. ¿Vale? Entonces, ahorita este reporte solo te voy a mostrar unas cosillas. Esta base, esta tabla dinámica la marcas, control C, y la copias acá. Ok. Ya vas a ver por qué. Vale. Acá le voy a poner así, mira, en categoría le voy a poner que me enseñe eh, que, que compra, mira. Bebidas, etcétera, etcétera. Pero um, te voy a enseñar a ponerle, digamos, categoría, lo paso a columnas y me van a salir, eh, que es categoría podría ser de que lo deje así, pero hoy vamos a poner este, mira. Está bien. Uh, déjame pensar. Lo voy a poner así, mira. Vale, tengo las categorías y tengo uh, los tres países. <coughs> vale, ok. Esto... Tiene pedidos, tiene fe, fecha de pedido. Si yo agarro fecha de pedido y la pongo en filas, me va a salir una gran chorrera, ¿verdad? Ah, me lo sale por año, mira. <laughs> año, trimestre, y esto se llama así, mira. Um, cuando las fechas tienen un formato de fecha, valga la redundancia, día, mes y año, las puedes categorizar. Eh, Excel te puede poner mes, trimestre, Semestre, etcétera. Pero, digamos que eh, me las desmembró. Mira, tiene un nombre, no me recuerdo exactamente ahorita, pero el punto no es que yo quiero ver ahí los pedidos, ¿verdad? Ok, entonces esto lo vamos a centrar. Y ahorita, lo que yo necesito es ponerle a, a esta un filtro, eso es lo que vamos a ver ahora. Venís y le das clic a la tabla dinámica y ya vimos que los filtros se ponen en la tabla, o sea, se habilita la tabla dinámica para agarrar el filtro. Y esto se llama segmentador, vaya, mira. Y ahí te salen los campos. Esto no me funciona. Eh, acá, mira, te voy a quitar lo, eso. Entonces venís y clic acá, voy a poner un segmentador. Y el segmentador te sale en los campos. Mira, yo le voy a decir que quiero el segmentador de fecha de pedido y ya vas a basada de cuenta. Fecha de pedido, mira. Y lo quiero por país también, un ejemplo. Va, mira. Entonces yo acá voy a poner así: mi, mi filtro principal va a ser país, ¿verdad? Luego tengo fechas de pedidos, pero fechas de pedidos sale un poco largo. Por ejemplo, si yo le digo todos los pedidos de enero, esto va a cambiar. Todos los de febrero, mira. ¿verdad? Están cambiando los números, ¿verdad? Salvador. ¿verdad? Entonces, el segmentador me lo ha puesto esto por fecha. Por fecha. Entonces, acá... acá eh, yo puedo jugar con esto con el segmentador haz, eh, darle clic en segmentación el segmentador tiene un nombre y está arriba no te recomiendo que lo toques si sí le puedes cambiar esto ¿verdad? esa apariencia y ya vimos que lo puedes poner en dos grupos vale mira Lo puedes poner en dos grupos y ahí tienes ya esto. Bye. ¿eh? Vale. OK. <coughs> venís y este vas a ver solo diciembre. Ahí está. ¿Ah? Ahora, si te venís a analizar las fechas de la data, fecha de pedido, mira cómo está. Va. Pero, mira esto qué es esto esto es un slider esto es un segmentador si le das clic a la tabla dinámica y te vas a analizar tabla te vas a filtrar tienes dos mira tienes insertar segmentador y mira cómo es el de fecha fecha de pedido fecha de copia. lo que sea una fecha ah, mira cómo te sale te sale la nomenclatura de los meses y abajo mayor que eh, 1 de enero o sea te está diciendo abajo eh, del 1 de enero en adelante, pues, y, a, y acá menos de, es un rango, pero al final esto no es fecha. Te lo reconoce como fecha, pero el problema es que el segmentador que has ocupado es un segmentador de datos de campo. Para las fechas, tienes que ocupar el que dice escala de tiempo. Y este es el otro, mira. En la escala de tiempo solo te reconoce los campos de fecha, solo hay dos, el de pedido y el de despacho. A mí me interesa el de pedido. Clic y aquí te sale diferente. Entonces, te pongo estos dos para que mires la diferencia entre un segmentador que lo aplicas como filtro y él realmente se alimenta de un campo fecha completo, pero, pero la naturaleza de ese segmentador no maneja las fechas como debe ser. Entonces, Tienes que trabajar siempre que vas a hacer fechas y si vas a poner un filtro dinámico, un cementador. El cementador en fecha se llama escala de tiempo, ¿ya? Para las fechas, ¿verdad? Completas. Solo le has puesto enero, febrero, marzo, entonces agarras. Entonces, el cementador de arriba, este lo voy a borrar porque no me funciona. Y acá pongo el, la fecha de pedido y la puedes alargar. Se hace en una barra, vaya clic, mira. Tú puedes ver por años. Mira. Tres años, ve. Por año, mira, cambia, ve. La escala de tiempo está cambiando la fuente de datos por año. Okay. Si yo no lo quiero ver por año y lo veo por trimestre, es así. Te pone el año y T1, T2, T3, T4. O sea, cuatro trimestres, ¿verdad? Si querés agarrar varios trimestres, estirás con la puntita esto, mira. Aquí ve. ¿Verdad? Si quieres agarrar uno y otro, es control. Bueno, eh, sería eh, selección múltiple, ¿verdad? Sería, sería así, estirar, ¿verdad? Vale, ok, trimestres, eh, semestres, meses, perdón, meses, y te pone el año arriba indicando, ¿verdad? Indicando, y luego, pues, eh, comenzas a viajar, ¿verdad? Mira, comenzas a viajar, ok, eso es meses. Y la barra de abajo es para avances de página, ¿verdad? Ok, y si quieres días, pues te, te lo pone más detallado, mira. Año 21. Eh, enero 21 y los días de enero, ¿ves? Ahí está, mira. Te das cuenta, está surtiendo efecto, mira. Uy. Mira. 3 de enero, ¿ve? Eso que está es el 3, son los movimientos de enero. Si tiene cambios es porque ha tenido movimiento, ¿verdad? Ok, entonces eh, así es bien feo trabajarlo, porque si sí, se sí puede, te va a dar el detalle, pero mejor lo voy a trabajar por trimestre. Entonces, eh, acá, en trimestre, clic arriba en la cabecera y lo cambio, ¿vale? eh, Tres años y elijo el primer trimestre. El, ulti el primer trimestre del 23 no hay, el primer trimestre del 22, ahí está, mira. Entonces, este fecha de pedido, este slider es este, mira, el de este campo. El de este campo, mira. La fecha, mira, la fecha, mira cómo te sale. Este campo lo vas a trabajar cuando pongas filtros como escala de tiempo. ¿Estamos? Vaya, bueno, ahora, mira. El filtro país y el filtro o escala de tiempo le vas a decir a esto, le vas a decir escala de tiempo, que el filtro en sí, el segmentador es, está dividido en dos, para lo que son fechas, se llama escala de tiempo y para lo que no es fecha se llama segmentación pero en sí son filtros pues. va, vale, mira clic en el segmentador, lo voy a conectar a ambas tablas dinámicas, porque ahorita solo está conectada a una del de, de, de que lo hice como lo hice en la segunda. Cementación, clic en cementador, conectar y lo voy a conectar a la tabla dinámica 2. ¿verdad? Ahí está ya, mira. mira. Los dos, ¿verdad? Ok, el cementador es igual. Clic, escala de tiempo y acá vas a tener que eh, tomarte un poquito de tiempo ¿verdad? para leer esto. Mira, aquí está. Pero a la escala de tiempo se llama fecha de pedido. De hecho, es como se llama el campo. ¿verdad? Y aquí está la apariencia que no te recomiendo. Bueno, sí, le puedes tocar, ¿verdad? Y acá están las medidas, mira. <coughs> eh, si le quitas encabezado, le quitas nombre, mira. Etiqueta de selección, mira, le quitas lo, lo del año. Nivel de tiempo, se lo quitas, mira. O sea, donde dice mes, día, año no sé qué otra cosa, y la barra de desplazamiento es la, esta cosita que está aquí o sea, ahí le, le dejas lo que querrás, etcétera, pero la lo, lo idea es esto, la conexión y está conectado a la tabla 2 lo vas a conectar a la o sea, estaba desconectado la tabla 2, lo vas a conectar, y ya ambos están conectados, si yo le digo que quiero ver eh, mes, y estoy en el mes 21 de diciembre me está enseñando los datos de diciembre. Y si yo quiero ver exactamente algún día de diciembre, como ya agarré el mes de diciembre, ¿verdad? Mira, y voy a ir a ver los feriados de diciembre, que son 24, mira, solo vendió 18 pesos. El 25, eh, no vendió nada, están los mismos 18. Y te venís, ojo, aquí sería el 31. Vendió 20, 20 dólares y el 1 vendió 41. ¿Y para qué te sirve esto? Bueno, y para, para ver si a la gente trabaja o no, pues cuántos turnos, verdad? por Ejemplo, vaya, hoy quitas esto y lo dejamos hoy en año. Okay. Entonces, eh, escala de tiempo es un segmentador, pero solo te funciona fechas. No vas a venir, o sea, cuando tomas escala de tiempo, es que tu data. Tu data tiene fecha, al menos un campo de fecha. ¿Cuántas escalas de tiempo puedes poner? Eh, uno por campo de fecha. Eh, si me voy a movimientos, acá tengo los nombres de meses. Si yo quiero meter un segmentador, agarra tabla dinámica. Eh, y acá, mira, no tengo escala de tiempo porque no hay nada de me de fecha. Eh, no se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vaya. Estamos con el filtro de escala de tiempo. Solo funciona con fechas. Ah, eh, ya me acordé. Esto, esto se llama jerarquía. Eh, este campo se llama jerarquía. Entonces, la jerarquía de las fechas es así, la mínima. Día, mes, ¿verdad? O sea, expandir están los días, ¿Verdad? Mes y año. Ahora, ya en el filtro, la jerarquía cambia, ¿Verdad? Y esta acá, ya es más detallada, está año, trimestre, mes y días. En Power BI sale semestre, porque ya sabes, ¿Verdad? Si tenés lo, si tenés las la fechas completas, las puedes dividir al menos en Año, mes, día, trimestre, semestre. Entonces, esto se llama jerarquía de calendario, de fecha. Vale, ok. Estamos. Vaya, vale, mira cómo es importante conocer esto. Ahora, vamos a, a, a meternos ya en formato de número. No quiero ahondar porque realmente no es, no es difícil, sino que es así. Mira. Suponete, venís y esta, esta tabla dinámica. La copio, ¿verdad? Esta, la copio por la 2, esta sería, no sé, quizá la 3. Venís y se ocultaron los campos, análisis de tabla, mostrar campos, lista, y aquí está, vaya, mira. Venís y te piden esto, mira. Te piden ver el proveedor. Y esto lo vas a, mira, ahí están los proveedores, mira. Esto ya se hizo un poco grande. Vale, dentro del proveedor te piden la fecha del pedido. ¿Verdad? Ahí ya, ya, ya se comenzó a hacer más grande, ¿verdad? Pero digamos que tal vez la fecha no. El problema es de que te lo descompone, ¿verdad? Vale, entonces venís y acá le pones el nombre del producto. País, proveedor y el nombre del producto. Entonces se va haciendo grande. Ahora, acá, mira, en las tablas dinámicas. Tabla dinámica. En la parte de diseño. Pues aquí ya, ya esto se los mencioné, ¿verdad? Que puedes poner los totales, los subtotales, los encabezados o no. Vaya, mira. Subtotales, no mostrar ningún subtotal. Y de ahí mostrar todos. Eh, subtotales sigue al final okay, y la otra es mostrarlos arriba verdad ok, okay esa es una de ahí totales generales bueno digamos que eh, totales generales y primero no muestra nada verdad cuando digo total general ha de haber sido el de abajo si sí, eso es bien grande este de aquí mira eso mira Bajo. Si los desactivo, los quito, ¿verdad? Porque son generales. ¿ve? Ahí va por filas y columnas, ¿verdad? Vale, ahora la otra es esta. ¿ve? Que aquí, es de, como la tabla dinámica está grande, la otra es esta. El informe que estoy generando, la tabla dinámica la estoy generando en fila: país, proveedor y producto. Tengo tres campos en fila, versus los valores, ¿verdad? Diseño de tabla dinámica. Y acá está, ¿ves? Este es el diseño compacto. ¿verdad? De esquema es este, mira. Que eh, todo depende de país. Y de ahí, segundo es eh, producto, creo, proveedor, mira. Y este es el esquema para colapsar, va. ¿vale? Eh, tabular, mira. Sube. Estas son formas de diseño de tu tabla, de tu pivot, ¿verdad? Entonces, eh, a alguien más. Bueno, es más fácil analizar así, pues. Que una chorrera de campos para abajo. ¿verdad? Aquí le vas cambiando esto, ¿verdad? Repetir. Esto sí no te lo recomiendo porque todo está así. Pero cuando vas a sacar inventarios si son, son inventarios y quieres que cambie el producto, podría ser que sí, ¿verdad? Entonces repetir, quizás no. Y no repetir, ¿verdad? Pero mira cómo cambia. Vaya. Filas en blanco es para esto. O sea, se acabó. Eh, este es un grupo. Este es un grupo y sigue una fila en blanco, porque luego oh, va a agarrar otro grupo, mira, ya vas a ver cómo va a cambiar. Mira. Okay. Entonces, eso es un, un poco más de orden, ¿verdad? Te deja filas en blanco acá, entre cada una cosa, estas cosas. Entonces, ya así el reporte se ve más limpio, mira, más ordenado, quita los campos y a la tabla dinámica y agarro forma. Tengo el país, mira. Colapso el país, mira. Tengo los tres países, ventas totales por país. Ok, me, quiero ver El Salvador. Ah, El Salvador está a este proveedor y estos productos. Uh -huh. Y el total de proveedor y productos, ¿verdad? Otro proveedor, los productos. Y así te vas a ir, eh, quiero ver Guatemala y el mismo esquema. ¿verdad? Guatemala, proveedor, y estos productos y el total, ¿verdad? Y así, mira. Entonces, esto es más ordenado que al inicio. Vale, entonces vas a tener tablas dinámicas, así que son para detallar. Y vas a tener otras que eh, son para informes. Si te das cuenta, tres tablas dinámicas, pero los filtros inteligentes. Ah, bueno, ya está conectado. Es que si lo copias de una tabla dinámica que está conectado a un slider, está, pues ya va con esa conexión hecha, mira. Entonces, mira, mira cómo cambia todo. Bueno, vamos a hacer esto, mira. Lo voy a hacer un poco para acá. Vamos a hacer ahora gráficos. Ok, vamos a ver, eh, lo vamos a hacer grande y hoy sí vamos a comenzar a ver gráficos. Gráficos dinámicos, ok. El gráfico dinámico a fuerza necesita una tabla dinámica. A fuerza. Entonces, do, dos situaciones. O la tabla, o si te interesa el gráfico, pues eh, puedes comenzar haciendo el gráfico y te vas a, a diseñar de una vez la tabla. Si te interesa la tabla, pues vas a hacer la tabla y después el gráfico. Ya vas a ver, va, esta tabla ya está hecha. Si yo la elijo y le digo insertar, gráfico mira en la sección de gráficos pero vas a buscar el dinámico gráfico dinámico y este se parece a los gráficos normales y lo quiero de columnas este está bien Mira y le doy a aceptar y este es un gráfico dinámico alimentado de la tabla en donde estaba ubicado Mira si la tabla eh, le doy clic en el filtro ahí está la conexión mira Está conectado también el gráfico porque el gráfico se alimenta de esta tabla entonces mira a Honduras ¿ve? los tres lo, los tres países ¿ve? y ahí está ok entonces vamos a, a ver eh, un solito lo que es el tema de gráfico dinámico entonces esto está en el manual esto está en el manual mira Tema 19, gráficos dinámicos, clic, ¿cómo crear un gráfico dinámico? Bueno, hay dos maneras. La primera es que ya existe una tabla dinámica y de ahí lo crees. Y la segunda es que no está la tabla dinámica, pero sí tienes tu fuente de datos, entonces vas a crear tu gráfico dinámico y te va a crear la tabla de una vez. Entonces está acá, mira. Opciones, insertar gráfico dinámico. Esa es la única manera. Entonces, de ahí para allá te va a te va a presentar los gráficos normales, pero la diferencia de un gráfico dinámico a un normal es que este se actualiza dinámicamente. Los cambios que haces en una tabla dinámica van directo al gráfico. ¿Estamos? Va, entonces vamos a hacer un gráfico dinámico. Bueno, mira, eh, tenemos la tabla de pedidos, ¿verdad? Ok. Acá voy a insertar el gráfico. No tengo tabla, o sea, no tengo tabla dinámica, pero sí tengo la data. Entonces venís y le vas a decir insertar gráfico dinámico, mira. Gráfico dinámico. Y gráfico dinámico con tabla. Bueno, entonces yo le voy a decir gráfico dinámico, ¿ok? Y te hace las preguntas. ¿En dónde está.? Los datos de este gráfico dinámico. Como no he hecho la tabla dinámica, le voy a decir que son los datos fuentes. Y los datos fuentes se llama la tabla Pedidos. ¿Te recordás? Pedidos, ¿ok? Estamos. Seleccione la tabla o fuente de datos. La tabla se llama Pedidos. ¿Ok? Y de ahí eh, a cámara. ¿Dónde querés colocar el gráfico? en una hoja de cálculo nueva o aquí. Yo lo voy a poner aquí. ¿Ya? Y aquí me va a poner dos cosas, mira. El, el primer recipiente que está encima es el gráfico. Ahí dice gráfico. gráfico. Vas a ver esto, un, una cosa como gráfico. Lo haces a un lado, ¿verdad? Mira, clic allá y lo haces a un lado. Este gráfico, a fuerza, a fuerza necesita una tabla, es lo mismo, mira. Por eso que cuando le decís gráfico y te enfocas en el gráfico, yo quiero un gráfico por país, mira, un gráfico por país, él te, te hace la tabla también, mira, un gráfico por país y quiero... No me voy a complicar, lo vamos a comenzar a ser fácil. Y quiero las ventas por país, ¿verdad? Esto sería el precio. Aquí está, mira, el precio. Va, ese es uno. Si yo no quiero los precios y quiero saber cuántos pedidos me hizo, me bajo pedidos. Y pedidos, este, ahí dice suma, yo no quiero suma. Le doy clic al campo y vengo en configuración y le digo conteo, mira, recuento. Y aquí me está diciendo las ventas que he hecho por país. O sea, ¿cuántos pedidos he hecho por país? Bueno, ahí está. Entonces, si te das cuenta, la gráfica es pequeña y alimenta la gráfica, automáticamente hace la tabla dinámica. Ahora, si yo borro la tabla dinámica, ¿verdad? el gráfico ya no es dinámico, queda como un gráfico normal, la foto ahí, pues verdad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si borras el gráfico tenés la ventaja de que te quedó la tabla dinámica. Te vas a la tabla dinámica, te pones encima y le decís insertar gráfico dinámico, ¿verdad? Mira. Y elegís el que, el que querés, pues si no, te gustaba el que tenías, elegís eso. Entonces, ¿qué es más fácil? Bueno, mira. Si borras la tabla dinámica, te queda solo la foto. Si borras el gráfico puedes volverlo a construir con tu tabla dinámica. Entonces ahí no sé qué, eh, por qué vas a, a optar, ¿verdad? Va, vale, entonces la situación es la misma, mira, elija gráfico, te salen los campos y el diseño para colocar en las cuatro zonas lo los elementos de campos de las tablas dinámicas. Y si elegís la tabla dinámica es la misma cosa, ¿verdad? vale ahora, las partes del gráfico. Bueno, mira, acá en la parte del gráfico está el, el título. Y a este lado le podemos poner pedidos por país, ¿verdad? Ok, pedidos por país, ¿verdad? Vaya, entonces, mira, voy a quitar esto de los campos porque ya no me sirve. Me voy a concentrar en el gráfico. Va, mira, lo, lo puedes hacer más grande, ¿verdad? Te van a salir este botón más. Este botón más es para agregar elementos al gráfico. Bye. ¿Qué elementos? Bueno, mira, si quieres saber cuántos pedidos tiene, le puedes agregar mm. a este volado etiquetas. Etiqueta de datos. ¿Y en dónde? En el centro, arriba, abajo. Externo, etiquetas externas. Clica, ahí está, mira. Etiquetas externas si y tú. Entonces venís y acá, esto, o sea, esto es la leyenda ¿verdad? mira, clic en el en agregar elementos, mira leyenda, si no quieres leyenda, bueno si quieres línea de tendencia también entonces acá son las partes del gráfico, que esto es como un gráfico normal, ahora en la parte del de pincel es los diferentes formatos del gráfico mira. ahí te van a salir diferentes opciones mira pintar el gráfico Vaya, entonces dejémoslo con el negro. Vaya, pero si te das cuenta, dependiendo cada gráfico, dependiendo cada gráfico <coughs> y vas a, a a colocar esto, ¿verdad? el tipo de, de leyendas, etcétera. Vamos. Vale, con los gráficos lo más que me queda es esto que el gráfico dinámico tiene este botón estos botones es los dos campos que se alimentan de él y este es un filtro ¿eh? entonces el gráfico si le das clic control c y lo pegas abajo no hay problema ahí está ahora el que está abajo mira si le das clic al botón te va a salir, le di clic especial al botón, ¿verdad? Al de arriba. Cuenta de pedidos. Ok, mira. Una, si le decís quitar botón, vas a, a borrar el gráfico. Mira, borrar el gráfico. No le puedes decir quitar botón, porque es, es quitar el campo del gráfico. Y la otra es ocultar campos. Mira, eso sí, ocultarte el campo. Ya sabes que ese gráfico se alimenta de la tabla, ¿verdad? Va, mira, y este te puede servir en algún momento para filtro, pero si quieres se lo dejas, si no, no, ¿verdad? Entonces, eh, si le decís quitar, ya sabes qué va a pasar. Ahora, ya mañana voy a borrar el primer gráfico. Eh, entonces, mira, voy a poner un segmentador a este, mira. ¿Cómo meto un segmentador? Bueno, elijo el gráfico o elijo la tabla dinámica, no me importa. Cualquiera de los dos. Acá, segmentador, y le digo que sea por país. ¿verdad? Que sea por país. Entonces, para no estar tocando esto, sí lo quiero por país. Y la otra es si lo quiero por fecha. Entonces puse dos, mira, ah, pero el de fecha no me funciona. Pues mira, este segmentador o, es, o, o también puedes poner el, el escala de tiempo, mira, escala de tiempo, escala de tiempo y solo te fecha de pedido, vaya, mira. Eh, ahorita no voy a explicar ya esto porque ya sabemos cómo funciona, solo te voy a decir que eh, los tenés que conectar. Conectar y está conectado. Y tenés que tener bu tratar buxo a está conectado a qué a la tabla dinámica. Como la tabla hace que cambie, yo le voy a conectar a todo porque realmente no sé cuál es la que acabo de hacer. Vale, mira. Y el de pedido también venís y lo conectás. De hecho, estaban conectados solo la primera, verdad, porque de ahí los originé, verdad. Entonces, mira. Cambia ambos. Por ejemplo, yo quiero ver solo Guatemala. Cambia ambos. Y quiero ver Guatemala y lo quiero ver en el año 21. Ahí está. A esto se le llama dinámico. ¿Ya? Entonces, si nosotros seguimos haciendo otra tabla, otro, uh, otro gráfico, y yo pongo tres filtros para todo, hacemos 10 gráficos, o sea, esos, esos dos filtros tengo que conectarlo a los 10 gráficos. Y a las 10 tablas, para que cuando yo le dé push a uno, shhh, cambien. Entonces, ese es el principio de este reporte que te enseñé grande. Mira, estos están conectados a todo, ve Push y cambia, ve Push y cambia. ¿Estamos entonces con lo que son gráficos? Sí. Estamos, ¿sí? vimos sí, entonces ver. la tabla dinámica elementos calculados campos calculados eh, gráfico configurar un poquito el gráfico y conectarlos con lo que filtro ya queda poco para mañana eh, les recomiendo que no falten para mañana a menos de que sea una situación fuera de control de nosotros verdad y este terminamos el curso mañana llenaríamos, bueno, recibiríamos la clase. Tendrían que tener los ex, eh, las notas listas, eh, a, salgan con sus notas, con sus exámenes, ¿verdad? Este eh, para pasar el proceso de entrega de notas. Entonces entendería yo que me dan dos días para entregar. O sea, si termino jueves, sería. A más tardar lunes tengo que entregar todo. Voy a pasar asistencia entonces. me contesta ahí presente el que esté A veamos Ada Patricia Linares Galdávez presente muy bien, Alex Omar Jiménez Quesada Ana María Salazar de Hernández presente muy bien Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Presente. Muy bien. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Ok. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Iraeta Reyes Gerson Hernán Martínez Morales Gerber Noé Ponce López Presente Muy bien Josué Isaac Ayala Hernández Presente, profe Bueno Juan Antonio Escalante Gaitán Presente Muy bien María José Guerra de Guevara Presente. Muy bien. Maribel Iset Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien. Mario René Mendez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Vierna Lizet Pérez Mejía. Vierna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Muy bien. Sara Beatriz Piche. Presente. Bueno, entonces ahí les quedan hojas para que practiquen, ¿verdad? Practiquen, eh, insertar gráficos y filtros, esas cosas. Ya mañana vamos a ver una cosilla dif diferente por ahí y un repaso general, ¿verdad? De lo que es las dinámicas. Bueno, sería todo por el momento. Hasta mañana. Buenas noches. Ya. Mañana. Buenas noches. Buenas noches.